días, señor. Al perro no probó la comida. Sí, Gabriel. Oso, estoy llegando. Nosotros estamos listos. Cuando vos llegues empezamos. ¿Todo bien? No, todo mal. Sigo recibiendo amenazas. Bueno, después lo hablamos. Nos vemos. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Revisa vos a ver si encontrás algo. ¿Me estás probando? A todos. ¿Qué quieres jugar? La cena. Nunca me ganaste. Ese, el cura. ¿Qué pasa? ¿Es casado? No sabía. Mirale la marca del anillo. ¿Puede ser de la Santísima Trinidad? Yao, cámara A, sector 2. Sácalo. Paralítico. Ese. Fíjate los zapatos. Están gastados. Martel,
Cámara D, sector 4. El paralítico. La mujer, la del pañuelo en la cabeza. Es Buche. ¿Por qué lo decís? Porque apenas pasó, hizo una llamada. Escúchame, la estoy viendo por cámara de sector 5. Quítale el teléfono. No veo a nadie más. Dales el pase. Que entren, por favor. Toma. ¿De tu perro? No lo probó. ¿Quieres que lo lleve al laboratorio ahora? Sí, por favor. Oíme, si encuentran algo, vas a tener que empezar a tomártelo en serio. Sí, ya lo sé. Gracias. Entre la carnada. Sí, loco, por eso estaba arreglado. Mira cómo me dejaron el traje. Pero después lo arreglamos. Martel. ¡Oso! ¡Oso, volvés! Se pudrió todo. ¿Alguien me puede contestar? No sé, Gabriel, Luis nuestro. ¿Cuántos me plantaron? ¿Cuántos sospechosos me plantaron? El oso plantó a tres nada más. Si son los tres que yo encontré y este de dónde salió. ¿Me podés con... Pero somos una empresa de seguridad, ¿qué mierda? Toma ya que yo voy por este lado. La madre que lo parió. Menos mal que esto es un simulacro, si no, no sé qué hubiese pasado. ¿Dónde mierda tiene la cabeza ustedes? Esta planta baja, sector 4. Ya lo tengo. Es un boludo. ¿Esto también forma parte del simulacro? Vos tampoco formabas parte del simulacro. ¿Qué estás buscando? Trabajo. Generalmente la gente, cuando busca trabajo, manda un currículum. No amenazas, como haces vos. ¿Y quién amenazó? Hace 2 meses que me estás mandando mails. ¿Hoy recibiste? Ajá. ¿Me explicas una cosa? ¿Cómo hago?
Estoy hace 2 días colgado de la parrilla de luces. Muy fácil, un cómplice. Disculpa, me parece a mí eso es un poco paranoico. No te hagas el pelotudo conmigo. ¿Qué estás buscando? Ya te dije. Hablé con tu secretaria, no sé, 2, 3 veces hablé. No pasó nada. ¿Cómo te llamas? Axel Mouret. María, Gabriel. Decime una cosa, ¿te estuvo llamando o mandando algo un tal Axel Mouret? Fíjate el registro de los últimos... 10 días. 10 días. Efectivamente, tenías razón. 10 días. Te lo voy a decir mirándote a los ojos. No necesito gente. Tómatela. Mira vos. A mí me parece que sí. Parece que no. Te bajé a tu cliente y a 2 más. ¿Mm? Me parece que sí, necesita gente y urgente. Evidentemente, tan bueno no sos. Te tengo acá, sentado, con la trompa así. Claro. A lo mejor es porque quería hablar con vos. Ya hablaste. No necesito a nadie. Andate. No te conviene igual que me vaya, ¿eh? Mira vos, no me digas. Sí, te digo. A ver. Abajo del asiento tenés una bomba. ¿Mm? Y ahora está activada. A ver, haz una cosa. Párate que quiero ver cómo te queda el culo. ¿Y qué hacemos? ¿Me das el trabajo o te compras un culo nuevo? Acá no hay ninguna bomba. ¿No? Uh-huh. Esa es una expresión de deseo. Por lo que yo sé, vos sos un tipo muy intuitivo. ¿Eh? ¿Cómo es? No solo crees en lo que ves, sino en lo que intuís. Bueno, lo decís todo el tiempo. Igual recién te equivocaste, ¿eh? Te puede volver a pasar. Pendejo de mierda. No. Me rompes el corazón, ¿eh? Si llegas a llamar por teléfono, me rompes el corazón. Yo pensé que te las ibas a arreglar solito, pero... Estás equivocado. No voy a hablar con nadie. Tal como me lo imaginaba. Una caja de no sé qué carajo, muy berreta. Tómatela de acá, pendejo. Okay. Escúchame, te hago una preguntita. Del trabajo me olvido. ¿Qué te haces el gracioso? ¿Quieres jugar al policía, pelotudo? ¿Sabes dónde mierda estás? ¿Sabes dónde mierda estás? Es Axel, mi hijo. Pero si el apellido es Mouret. Es el apellido de mi mujer. No te quise pegar, perdóname. No te reconocí. Este es Axel, el pendejo que yo lo conozco. Sí. Pasaron 10 años, Gabriel. Decime, ¿qué haces acá? ¿Qué carajo te importa que hago acá? Me vino a pedir trabajo. Salgamos. No, ¿por qué? ¿Estamos en familia o no? Axel, te lo pido por favor. ¡Para! ¡Para! ¿Cuál es tu problema? Que mi viejo piensa que yo soy un pelotudo. Ese es mi problema. ¿Demostrarle que no? Te lo demostré a vos. Contale. Si siempre te crees mucho más a vos que a mí. ¿Eh? ¿Me puedes explicar, por favor? No. Ahora no. Primero quiero hacer analizar el alimento de tu perro. ¿O ya te olvidaste? Thank you.
Amor. ¿Qué haces? No. No sabía que estabas acá. Hola. ¿Qué pasa? ¿En serio me lo preguntás? Sí. Te pregunto. Me voy. Eso pasa. ¿Qué pasa? ¿A dónde te vas? Me voy de acá, Axel. Me voy. ¿Me estás jodiendo? Pensá lo que quieras. No quiero pensar. Soltame. Dame una explicación. No te puedes ir así. ¿A dónde vas? Me harté. Me aburrí de vos, Axel. Hola, María. Buen día. ¿Alguna novedad? Sí, Gabriel. Llamaron para saber si las camionetas tienen que estar mañana a las 9 de la mañana en el hotel. Preguntaron cuántas y les dije que dos con vidrios polarizados. ¿Algún otro llamado? Sí. Llamaron de esa empresa, Cupido. ¿Eh? Sí. Dijeron que están viniendo para acá en un rato porque quieren hablar con vos. ¿El oso? En el laboratorio. Gracias. Esto no va a funcionar nunca. No sos el tipo que quiero al lado mío, así de simple. No soy el tipo que quieres al lado tuyo. No soy. A ver, ¿y cómo tendría que ser? ¿Cómo tendría que ser? ¿Más alto? ¿Tengo que ser más ganador, más prolijo? ¿Qué tengo que ser? Normal. Me gustaría un tipo normal. Con eso me alcanza. Normal. Normal. Vos me estás queriendo decir que soy anormal. Déjame pasar. Quédate acá, decime qué mierda tengo de anormal. ¿Querés que te haga una lista completa o preferís una síntesis? No, quiero un ejemplo. Bueno, desapareciste durante 2 días. ¿Te acordás lo que me dijiste antes de salir? ¿Te acordás? Chau. Ibas a buscar trabajo, eso me dijiste. Y eso es lo que hice. Fui a buscar trabajo, fue una cosa impresionante, ¿no sabes? 2 días colgado arriba del techo. 2 putos días colgado arriba del techo, tranquilo. Incómodo, pero tranquilo, estaba colgado. De repente, viene el objetivo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Pum! ¡Exploto! Un tiro, un blanco, otro tiro, un... Impresionante, fue una cosa impresionante, te lo juro de verdad. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. No, increíble. ¿Qué vas a decirme? ¿Que mi hijo es bueno? Muy bueno. Ok, muy bueno, sí. ¿Le enseñaste vos o no? Yo ni siquiera le enseñé a caminar. ¿Ah, no? ¿Y cómo aprendió? No sé qué carajo fue de la vida de mi hijo en 7 años, más o menos. Un día vino mi mujer, levantó las cosas y se fue. ¿Podés creer que no me dieron el trabajo? ¿Te das cuenta la diferencia entre un tipo normal y vos? Sí. Una oportunidad. No te pido más. Es una oportunidad. ¿Sí? Es... Voy a cambiar. Puedo cambiar. Te acordaste un poco tarde, Axel. ¿Qué decís? Que conocí a otro tipo. Yo no quería que esto terminara así. O sea, además no te lo quería decir así. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Sí. Bueno, intenta comprender, salí, Axel. Acá, vale. Intentate. Axel, intenta comprender. No. ¿Gabriel? Sí. Sí, esta es la señora. Sí, ¿te acuerdas que hablamos ya hace tiempo? Sí, sí, claro. Hasta luego. Señor Nissen, ¿cómo está? ¿Cómo está? Vine a visitarlo porque... ¿Qué pasa con la discreción? ¿Por qué me dices? ¿Qué pasa? ¿Sabes que para mí es un tema muy importante? Sí. El tema de la discreción, de mantener las cosas muy tranquilas, muy ocultas. Llaman a mi secretaria y le dicen que hablan de Cupido Sociedad Anónima. Ay. La chica pone una cara, me mira, me dice, lo llaman de Cupido. ¿No sabes lo que te digo? No, por favor. Yo tengo una imagen que defender. Sí, sí, la entiendo, pero le prometo que no va a volver a suceder y le pido disculpas. Encarecidamente que no. Ni una palabra más. Ok, la escucho entonces. Bueno, creo que tengo la mujer ideal. La última vez me dijo exactamente lo mismo. Bueno, señor Nielsen. Convengamos que usted no es lo que se dice precisamente un candidato fácil. ¿Perdón? Recibí quejas. Vamos acá al rincón. No, prefiero ahí cerca de la ventana. No, tiene un vidrio común, no están blindados. Además, no me gustan las ventanas. Bueno, pero lo mejor de este restaurante es que tiene vista al río. Podemos ver el cielo, la luna. Sí, pero no se ve la puerta. ¿Y para qué querés ver la puerta? Mejor así. No, por favor, prefiero aquel rincón. Ay, por eso está pegado a la puerta del baño. También a la salida de emergencia. Ok, pero es una zona no fumadores. No, pero yo no fumo. Y pero yo sí fumo. El informe decía que no. ¿Qué informe? No,
es nada personal. Lo que pasa es que la desconfianza es la base de mi trabajo. Yo tendría que separar eso, pero ahí radica mi problema. No puedo separar pero lo privado. Pero tiene que poder. Tiene que poder porque yo no conozco mujer en el mundo a la que le guste que se le metan debajo de la cama. Yo ya entendí. Es muy importante, señor Nielsen. Acabo de decir que ya entendí. Bueno, está bien. Mire, acá tengo el número de teléfono de la candidata. Abre ojito, abre ojito. Y tengo sus datos básicos. Y nada de informante ni ninguna investigación satelital. Le pido por favor. ¿Ella tiene mi teléfono? Sí, claro. Y los datos básicos también. Una cosa. Sí. Su ropa. ¿Qué tiene mi ropa? Y necesita un poquito de color, un touch, algo sutil, todo para un poco romper esa gama eterna que usted tiene con los negros y los grises, señor. Sí. Lo que pasa es que yo soy una persona de perfil bajo. Sí. Ni ropa, ni personalidad. Sí. Esto soy yo. Ya lo sé, pero me imagino que a usted no le gustaría que lo confundiera con un inmigrante soviético, ¿no? ¿Eh? Good luck, señor Vincent. Hasta luego. Un inmigrante soviético yo, pero ¿por qué no te vas un poquito? ¿Hola? ¿Gabriel? Sí, ¿quién habla? Noelia. ¿Quién habla? Noelia Larsen. No sé si ya te hablaron de mí. Soy... Sí, ya sé, la candidata ideal. Lo mismo me dijeron de vos. Sí, pero no les creas, ¿eh? No, claro. Claro que no. Yo solo creo en lo que veo. Me parece muy bien, una muy buena política y una gran coincidencia también. Veámonos entonces. Mañana, me levanto muy temprano. Yo mañana me voy a Europa por 3 meses. Me voy a las 5 de la tarde. No, no, está bien. Entonces hoy, 8:30, ¿te parece bien? Bárbaro. Inmigrante soviético, yo sí soy un yugoslavo en celo. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. ¿Qué mierda querés? Puedo vivir perfectamente sin vos, ¿sabés? Axel. Soy yo, el oso. Tu viejo. Quiero hablar con vos. Andate. Quería este mal momento. Más otro día. Dale, son 5 minutos, nada más. ¿Sí? ¿Qué pasó ahora? Desapareciste 7 años. Y ahora estás apurado, ¿no? Cuando tengas ganas de hablar, haceme el favor, llama por teléfono.
Pero por favor, un inmigrante soviético. Thank you.